Good evening, ladies and gentlemen. How are you? Good evening, everyone. Everyone. Yeah. Everyone or everybody. It's okay. Okay. Let's see. Let's begin. Buenas noches. This is el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, modalidad online, Beginner 2. Welcome to your English class. Today is Tuesday, December the 6th, and this is class 12. We're going to be working on simple versus continuous present. Simple versus continuous present. The general objective is this. Now, this is a specific object. This is a class objective. Participants will be able to contrast simple present and present continuous. This is the agenda. We're going to be working on going to plans. Are you going to study tonight? Yes, I am. Yes, I am. Okay. The simple present for future. The present progressive for future. Simple versus progressive present for future. Contrast. Before we go to this, let's go to attendance. Okay. Camilo Ernesto Guzmán. Present, mister. Excellent, nice. Cecilia del Carmen Hernández. Present, teacher. Excellent, nice. Fátima Lisette Janes. Okay. Gerardo Alfredo Chicas. Ileana Estela Serrano. Present. Excellent, nice. Isaías Santana González. Javier Antonio Reyes. Present. Excellent, nice. Jessica Marisela Zabaleta. Present. Excellent, nice. José Eduardo Valdés. José Osmar Campos. Karen Leticia León. Carla Esterlina Guerra. Present. Excellent, nice. Luis Alberto Cruz. Luis Enrique Castaneda. Present, Mr. Excellent, nice. Manuel Antonio Romero. Present, teacher. Excellent, nice. Mirna Janet Saldaña. Noé Humberto Barrera. Present, Mr. Excellent, nice. Esaú Cartagena. Ricardo Martínez. Present. Excellent, nice. And Selena Maribel Rivas. Okay. Ladies and gentlemen, aunque suene repetitivo y caiga mal, perdón, pero lo tengo que hacer. Me mandaron un mensaje diciendo, implicando que es mi culpa que no todos hayan completado las unidades que se supone que deberían de haber completado. ¿Cómo podría ser mi culpa? Si fuera mi obligación ir a la plataforma y hacer la tarea yo mismo. Y yo no la hice, entonces mi culpa. Ok, ¿de qué otra forma podría ser mi culpa? Que yo a ustedes no les haya dicho que había una tarea que hacer. Por lo tanto, no sabían y no la hicieron. Dos, esa sería la segunda. Tres, también sería mi culpa
si yo les cerrara la plataforma para que ustedes no la pudieran hacer. Y cuatro, también sería mi culpa si yo no les enseñara cómo hacer los ejercicios para que fueran a la plataforma y completaran. De esas cuatro formas sería mi culpa. Ahora, a mí me dijeron, mire, es que usted no les ha recordado. Es que usted no les ha dicho. No les ha pedido que completen. Y perdónenme, pero eso a mí me molesta porque es algo que no va conmigo. Igual que todos ustedes, mis lindos alumnitos, que han completado todo y han hecho todo y todo lo llevan bien bonito y yo los felicito mucho por eso. No voy a decir nombres porque todos ustedes son lindos. Y les agradezco mucho por tenerme paciencia, porque yo soy cabezón, bravo, molestón. Y les pido perdón pues por eso, pero perdónenme, tengo que hacerlo porque a mí me dicen, mire, recuérdeles, empújelos, motívelos a hacerlo. Tienen que completar eso para poder pasar. Y díganselos en cada clase, en cada oportunidad que pueda. Cada vez que tenga una oportunidad, hágalo y dígalo. Entonces, creo que yo no le contesté de la mejor forma a la persona que me mandó el mensaje, pero es que no es mi culpa, ¿verdad? Y tampoco es culpa de ustedes, que ustedes que vienen todos los días han completado todo. Y yo los felicito y repito, no pongo ningún tipo de culpa contra ustedes, porque ustedes han hecho lo que tenían que hacer. Y lo hicieron bien, porque todos tienen 100, 100, 100. Y todos ustedes han hecho el midterm exam, ¿verdad? El examen medio. Entonces, yo estoy bien con ustedes en eso. Ahora sí hay algunos que no lo han hecho. Yo no estoy enojado con los que no lo han hecho. Yo sé que diciembre es un mes difícil y que muchos no han tenido tiempo. De hecho, algunos vienen manejando y vienen oyendo la clase porque quieren estar en clase, a pesar de que tienen que trabajar. Entonces, yo entiendo eso también. Por eso, cuando me dicen, esos tus alumnos, ¿verdad? No me gusta. No me gusta. Porque yo les recuerdo, y se los digo con cariño, les recuerdo que lo hagan. Porque yo quiero que ustedes mantengan su beca y que sigan pues al siguiente nivel, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, perdónenme que les comparta mi mal sentir al respecto, pero no es culpa de ustedes, como dije, ¿verdad? Es de algunos que no han terminado, pero yo sé que van a terminar. Entonces, esperemos en Dios porque lo hagan, ¿verdad? ¿Ok? Y si alguno de los que está oyendo no lo ha hecho, por favor vayamos después de clase y terminemos eso y que no nos estén molestando, ¿verdad? Porque yo creo que ni a ustedes les gusta ni a mí. Ok. ¿De acuerdo? Ok, excellent. Let's continue. So, let's begin. Warm up, going to, and plans. The purpose is to discuss future plans. What are we going to practice? What are you going to do tomorrow? I'm going to go shopping with my mom. I'm going to go shopping. Okay. ¿Qué le dije ayer acerca de? Estábamos practicando preguntas con going to y contestando con presente progressive. ¿Se acuerdan que el going to es una forma larga del presente, por decir así, del presente progresivo, ¿verdad? Para futuro. Ok, hay un mensaje de chat. Ok, no sé quién escribió, pero gracias. Okay. CD dice.
DVD no me escribió, pero CDC. Ah, Ceci, ok. Ok, bueno, los que no lo han hecho, les digo, yo no estoy enojado por eso. Yo sé que en su tiempo lo van a hacer. Ok, let's continue. Ok, what are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? I'm going to go shopping with my mom. ¿Cuál es la versión de present progressive? What are you doing? Hey, what are you doing tomorrow? I'm shopping with my mom. Pero con shopping es preferible decir I'm going to go shopping, ¿verdad? I'm going to go shopping. Por eso tenemos esta forma aquí. This is the practice. What are you going to do tomorrow? I'm going to go shopping with my mom. Tonight? What are you going to do tonight? I'm going to study for the lesson. What are you going to do tomorrow morning? I'm going to go to school. What are you going to do next Saturday afternoon? I'm going to go to the gym. What are you going to do next Saturday evening? I'm going to go to the movies. Okay, so next Sunday, go to church. Next Sunday afternoon, play soccer. On Monday, go to work. Next week, study for final exams. So this is the first practice. The next practice is a reading. This is a reading. You're going to practice a reading and you're going to mark true, T for true, F for false. Next week is going to be the last day of school. So you say, I'm missing it here. Next week, it's going to be the last day also. Ah, teacher, how many mistakes? Okay. Es para que vean que yo no soy perfecto y que estar preparando un montón de clases me toma tiempo, pero aquí la regué dos veces. Oh, okay. So, my apologies. Here is it. En esto lo voy a aprovechar para decirles que en inglés toda oración tiene un sujeto. Toda. Aunque parezca repetitivo, pero se pone siempre sujeto. Entonces aquí, next week, it's going to be the last what? Last day. Okay. Even though I wanted to say it was the last week. Okay. It's going to be the last. So, sí, lo dejemos así. Next week, it's going to be the last at school. I'm going to go out with friends. We're going to go to a movie. Then we're going to have lunch together. After that, we're going to go window shopping. Later, I'm going to go home. I'm going to eat pizza and watch my favorite TV series. I'm going to go to bed at midnight. While on vacation, I'm not going to study. I'm going to get up late and have lunch, but not breakfast. I'm going to watch all my favorite TV series. I'm going to be a rebel. Okay, so questions about the reading. My dear Angelitos, questions about the reading? Carlita, questions about the reading? En la lámina anterior tengo una consulta. Ah, ok. Let's go to the previous. En esa estaba haciendo las interrogantes, pero ya donde llegó a Nets, ya no hacía la interrogante usando el what. No sé si es así nomás solo Nets Saturday. No. Saturday. Lo que sucede es que si usted se fijaba, la pregunta de arriba es la misma. Lo uh-huh. que sustituía era la expresión de tiempo. Ok, solo sustituimos eso. What are you going to do tomorrow? Okay, tonight. What are you going to do tonight? Tomorrow morning. What are you going to do tomorrow morning? Next sí. Sunday. Next Sunday afternoon.
What are you going to do next Sunday afternoon? ¿Se acuerdan que con las ecuaciones no usamos in the next Sunday in the afternoon? No, solo next Sunday morning, next Sunday afternoon, next Sunday evening, ¿verdad? No usamos in the. Okay. Yes. Okay, thank you. You're welcome. No problem. Okay, so these two things, and then mark D, true, F, false. Okay, let's go to the groups and let's practice. Okay. Let's see. Let's see how many people we are. Right now we are 13 people. 13 means that. Okay. Okay, 13 because I'm not included, okay? So let's get to the breakout groups, and since we are 13, we're going to make three groups. Okay, the groups have been created. Please join. Voy a compartir la pantalla. Solo que... No la comparto yo, Jessica. Bueno, si quiere, dale. Aquí ya la estoy compartiendo. ¿La ven? Yes. Hola. Sí, sí se ve. Vaya. Entonces, ¿quién comienza? Hola. Si gusta, lo iniciamos nosotros. Vaya. What are you doing tonight? I'm going to study the lesson. No vamos a repetir go. Vamos a empezar solo con el verbo que aparece aquí. I'm going to study. Sí, aquí aparece go shopping porque se acuerdan que con go decimos go dancing, go fishing, go surfing. Pero el verbo que vamos a usar es este. I'm going to study the lesson. I'm going to... Okay. I'm going to... Soccer. Y todo es go. Miren, go to the movies, go to the gym. I'm going to go to the gym. I'm going to go to school. I'm going to go to work. I'm going to study for final exams. Y en esas que tienen to go to school, siempre es I going go to school. Sí. Va, digamos que la expresión completa de esta sería go shopping. Go shopping with my mom. Y lo libre sería I'm going. Entonces, I'm going to. So, I'm going to study the lesson. I'm going to go to school. I'm going to okay. Go to the gym. I'm going to go to the movies. Mm-hmm. ¿Eso se refería a usted en que iba a ser como redundante o era otra particularidad en la oración?
no, del going o tú. Es ser en el párrafo. Pero podría ser también. Se podría aplicar. Ok, thank you. You're welcome. What are you going tomorrow morning? I going to go to school. Teacher, tengo que decir to do y luego el continuo. Me estoy comiendo esa parte, ¿verdad? No se escucha, no se escucha. Sí, tiene que usar esa parte. Es what are you going to do? To do. Ah, ok. Y no le quito el mute. Say, but what are you going to do tomorrow? What are you going to do tonight? What are you going to do tomorrow morning? Mm-hmm. Okay. Yeah. What are you going to do next Saturday afternoon? I'm going go tonight. I'm going to go study the lesson. What are you going to do next Saturday afternoon? I'm going to go play soccer. No, Saturday. Oh. My dear niñitos, en la respuesta vamos a usar go solo si go aparece. No, no. En el caso de el original sería go shopping with my mom. Eso sería lo que aparecería aquí. Entonces se dice I'm going to, sería lo repetitivo. I'm going to. O I'm going to study the lesson. I'm going to go to school. I'm going to go to the gym. I'm going to, etc. But play soccer. I'm going to play soccer. I'm going to study for final exams. I'm going to go to work. Okay? Así lo haríamos. Okay. O sea, la respuesta sería I going, por ejemplo, la 8. Uh-huh. I'm going to study. I'm going to study. I'm going to study for final exams. La 6, I'm going to play soccer. Okay. En la número 1, I'm going to study the lesson. Uh-huh. Y de ahí las demás pues llevan go. I'm going to go to school, I'm going to go to the gym, I'm going to go to the movies. Okay. Carlita, siga. Okay. What are you going to... Excellent. Next. Vamos con el otro. ¿Quién pregunta? Noé o Camilo pregunta. Okay, pregunto yo entonces. Va. Okay. What are you going to do tomorrow? Next Sunday. ¿A quién le pregunta? Ceci, la número 5. Solo que le quitaría el tomorrow y le pone el next week. Next Sunday. Solo que tendría que ser Camilo las 7 porque son las que no se han preguntado. Ah, ok, sería las 7 entonces. Ajá. Okay, Ceci, what are you going to do on Monday? I'm going to go to work. Noé, what are you going to do next week? I going to go study for fin exams. What are you going to do tonight? Starting to lesson. Where are you going to do tomorrow morning? Go to the school. What are you going to do next Saturday afternoon? Go to the gym. What are you going to do next Saturday evening? Okay, hello. La respuesta tiene que ser completa. I'm going to go to the gym. I'm going to do. Es la forma completa. Okay. I'm going to the movie.
Okay. I'm go to the movies. I'm going to go to the movies. I'm going to go to the movie. Excellent. Yeah. Where are you going to do next Saturday? I'm going to go to the church. What are you going to do next Saturday afternoon? I'm going to go to play soccer. Where are you going? I'm going to play soccer. I'm going to play soccer. What are you going to do on Monday? I'm going to go to work. Where are... Leemos esto entonces. ¿Y los demás qué pasó? No sé. Habíamos como siete. ¿Isaías? ¿Quién es Isaías? Ahí hay un Isaías Santana. Ah. Está Omar, Javier, creo, ya se salió Javier. Javier se salió, Isaías Santana. Sí. Y José Osmar Campos. No sé qué pasa. Bueno, sigamos lo que estamos. Ok. Dice que hay que leer. Siguiente párrafo. It's going to be the last at the school. I'm going to go out with friends. Maria is going to look for a job. No, it's false. Number one question is false. We are going to go to the movie time. We're going to have lunch together. After that, we're going to the window shopping. Later, we're going to the home. Maria is going to exercise early. False. I'm going to eat pizza. I watch my favorite TV series. I want to watch wine on vacation. I'm not going to tell a story. She's going to do what? This is true. Oh. Y me está mandando para otro lado. Lo siento, okay. Chévere. I'm going to go. No, aquí estamos ya. Ah, I'm going to go. Going to school. ¿Sí sería? Yes. Sí, solo que go. El primer going sí está bien, pero el segundo es go nada más. Ok. Ajá. Vaya, ¿quién más? Y después usted nos puede preguntar, ¿verdad? Y ahí okay. Practica bien. Le pregunto, Karen. Okay. What are you going to do next week? La ocho. Let's go to the next exercise. Ah, okay. Pasamos al siguiente. Mm-hmm. Va, démosle, Ceci. Vaya, okay, ahorita. Acá. Entonces, vaya, entonces hagamos así cada quien que lo lea una vez y luego respondemos las preguntas. ¿Sí? Luis Todito sería, hasta donde dice Mark, T-O-F. No. O sea, el bloque que está ahí desde Next Week hasta TV Series. Vaya, entonces, empiezo yo. Dale. Vaya. Teacher, si me puede corregir, por favor, si me equivoco en algunas palabras, que algunas me cuestan. Please. Ok, no problem. Vaya. Next week is going to be the last at school. I'm going to go out with friends.
We are going to go to a movie. Then we're going to have lunch together. Together. Okay. After that, we're going to go window shopping. We're going to go. Uh-huh. Okay. Later, I'm going to go home. I'm going to eat pizza and watch my favorite TV series. Series. Okay. I'm going to go to bed at midnight. While on vacation. While on vacation. Uh-huh. I'm not going to study. I'm going to get a letter and have a lunch, but I'm not going to get up later. But I'm going to get at late. Solo late. I'm going to get up late. I'm going to get late. And had lunch but no breakfast. I'm going to watch all my favorite TV series. Uh-huh. Mm-hmm. Okay. Excellent. Yes, very good. Next. Sí. La otra verdadera, la tres. No, porque dice María is going to exercise early in the morning. Y dice que se va a levantar tarde. Mm-hmm. La tercera. María is going to exercise early in the morning. La segunda. ¿La segunda qué? La segunda es falso. Ajá. Por eso. Dime que no puedo. Las dos son falsas y la tercera es verdadera. Sí, sí. Esta es, la primera es falso, ¿verdad? Yes. False. La segunda. False. The first two are false, the third is true. Maria is going to exercise early in the morning. False, ¿verdad? Yes. False. She's going to go out with friends. This is true. True. Mm-hmm. True. True. She's going to go window shopping. She's going to. True. Las otras tres son true. She's going to watch her favorite TV. True. Yes. Vaya, iban a leer los demás lo que faltaba. Los quienes faltaban de leer aquí arriba. Sí. José Eduardo. Iliana. Iliana dijo que iba manejando. Solo de leer. Eso. Va a leer, José. Voy a intentar. Ok, démosle. Go. Ok. Next. Week is going to be last day school. I'm going to go out with friends. Where I go to the movie. Then we're going to have lunch together. After that, we're going to go window shopping. Later, I'm going to go home. I'm going to eat pizza and watch my favorite TV series. I'm going to go to bed at midnight. While on vacation. While. La E no suena. While on vacation, I'm not going to. Okay. Why? I'm on vacation. I'm going to
get up late and have lunch, but no breakfast. I'm going to watch all my favorite TV series. Okay. Faltaba alguien más. Ok, yo. Dele. Con la respuesta, creo que. Ya están con la respuesta, creo que está más fácil. Esto es hacer trampa. Cabal. Vaya, yo le tomé screenshot por si acaso. Going to study. La captura hay que pasársela al grupo. Si gustan, si gustan. That's your option. If you want to do that, go ahead. It helps. That's weak. Las otras eran preguntas, Javier. Ajá. Ah, sí, como lo que estuvimos haciendo ayer, de what are you going to do? Uh-huh. Am I going to study the lesson? La respuesta, ¿verdad? Yes. Ok. Gracias. There are 10 people out. I'm waiting for the other 6. Sometimes it takes time for them to come out. Okay, 13, 15, 16, everybody's out. Excellent. Okay. Pre-task, introduction to the simple present for future. Okay, in one word, simple present for future is based on schedule. Okay, el presente simple para el futuro se usa y se refiere a horarios. Está basado en horarios, schedule. Okay, use the simple present to express future, to talk about scheduled events, eventos programados, and use these verbs, not other verbs, y utilice estos verbos, no otros. Con el presente simple no podemos usar cualquier verbo el que nosotros querramos. Normalmente se usa come, go, start, finish, begin, end, open, close, leave, arrive, get, be, fly. Porque eso se refiere a horario. ¿A qué horas abre el banco? ¿A qué horas cierra? ¿A qué horas empieza la película? ¿A qué horas termina? Okay, so what time does the movie start? Okay, what time the bank opens or closes? Examples. The next bus comes in 5 minutes. In 5 minutes. It's in the future, right? The next bus comes in 5 minutes. These birds fly back home next week. Okay. Birds migrate. They migrate to different places. So later they fly back to their origin. Okay. So what time does the bank open tomorrow? The museum closes at 5 p.m. What time does this movie end?
My plane leaves at 4:45 a.m. tomorrow. What day is it tomorrow? When do the birds get back home? All of these sentences refer to future. They use present, but they are talking about future. Okay. Okay. Yes. Ileana is a good driver. Okay. Ileana is a good driver. Okay. Excellent. So these are the examples. Do you have any questions about the examples? Angelitos, question about the example? No? Okay. ¿Qué usamos? ¿Cuál es la diferencia entre el presente normal, presente simple normal, y el presente que significa futuro? Es igual que en español. Decimos, hey, ¿y a qué horas abre el banco mañana? Abre es presente, pero estamos hablando de mañana. ¿A qué horas abre el banco mañana? Y también la otra forma. Cuando venga, yo le digo. Cuando venga, yo le digo. Venga, en ese caso, estamos hablando de presente para hablar de futuro. Okay. When he comes, I will talk to him. When he comes, I will talk to him. Comes, future. Okay. And these are other examples. Okay. So, what's it? Okay. Teacher, pero ¿cuál era la diferencia? Dijo, bueno, la diferencia era time expression, la expresión de tiempo que usamos. I get up early every day. Presente normal. I get up early every day. Me levanto temprano todos los días. Ok, para futuro, usamos una expresión de futuro. Y no podemos usar cualquier verbo, solo come, go, start, finish, begin, end, open, say. Decimos, the store opens at 6 tomorrow. The store opens at 6 tomorrow. ¿Qué es la característica de un horario? Que nosotros no lo creamos. Lo crean las compañías, lo crean los bancos, los cines, ¿verdad? Los estadios. Vaya, el mundial. Un juego a las 9 de la mañana y el otro a la 1. Ay, yo no tengo tiempo a esa hora. Movamos el juego y que sea a las 2. No, ¿verdad? No lo podemos cambiar. El horario es algo al que nosotros nos adaptamos. Ok. So we say, hey, what time does the movie start? There is one. Hay uno a las 2, uno a las 4 y uno a las 6. Y elegimos, ¿verdad? Let's go to the one at 4:00. Okay, fine. What time does the movie start tomorrow? There is one at 2. There is another at 4. And there is another at 6. You say, let's go to the one at 4. Let's go to the one at 4:00. Okay, ese sería. Okay, let's move on. En la lámina anterior, veo que hay preguntas y afirmaciones y son siempre en el presente simple, entonces. Son el presente simple que expresa futuro. Las preguntas. Todo. Todas. Porque las preguntas están inquiriendo acerca del futuro. Ok. What time does the bank open? ¿Cuándo? Tomorrow. What time does the bank open? Tomorrow. It opens at 8:30. Right. It opens at 8:30. The museum, como the museum close. The museum. Museum. Closes at 5 p.m. The museum. Okay. Closes at 5 p.m. Mm-hmm. Okay. ¿Cuál es,
¿Cuál es el que me denota bien que es el presente simple, decía? Lo que hace expresión en futuro. Expresión de tiempo. Sería open tomorrow. Okay. At 4:45 a.m. 45. Okay. Thank you. You're welcome. Okay. Study the following. Present simple, I do, with a future meaning. We use the present simple when we talk about timetables, horarios, schedules, etc. Public transport, for public transport, cinema, etc. My train leaves at 11:30, so I need to be at the station by 11:15. What time does the film start this evening? What time does the film start this evening? Y estamos hablando en la tarde, ¿verdad? Entonces futuro, future. Okay, it's Wednesday tomorrow. Tomorrow is Wednesday. It's Wednesday tomorrow, or tomorrow is Wednesday. You can use a present simple to talk about people if their plans are fixed, like a timetable. I start my new job on Monday. Comienzo mi nuevo trabajo el lunes. Right? We use the present simple to talk about future. I start my new job on Monday. What time do you finish work tomorrow? But the continuous is more usual for personal arrangements. El presente simple para horarios a los cuales nos adaptamos. El presente progresivo es acerca de los arreglos que nosotros hacemos, ¿verdad? La adaptación que nosotros hacemos. Decimos, but, okay, what time are you meeting and tomorrow? Not do you meet, are you meeting? ¿A qué horas quedaron mañana de reunirse? What time are you meeting and tomorrow? Okay, compare the present continuous for future and the present simple for future. What time are you arriving? What time does the train arrive? Notice, presente continuo, ¿cuál es el sujeto? You, other people, etc. Presente simple, ¿cuál es el sujeto? El tren, la película, el banco, porque estamos hablando de horarios. Okay, so what time are you arriving? What time does the train arrive? ¿A qué hora llega el tren? What time does the train arrive? I'm going to the cinema this evening. I'm going. It's my decision, my arrangement. The film starts at 8:15 this evening. The film starts at 8:15 this evening. Sorry, that looks like 8:15. No, but it's 8:15. The film starts at 8:15 this evening. Okay. So this is the explanation. Exercise, the first exercise. Complete using present for simple present for future. Vamos a hacer este en el grupo. Okay. Vamos a completar. ¿Con qué? Simple present. Simple present. Example, what time does the train to Denver leave? What time does the train to Denver leave? The film starts at 8:45. The film starts at 8:45. Okay, and we continue. Let's go to the groups and let's begin. Only these sexes. Tenemos 10 minutos. Let's go to the group. Groups are opening. Please join.
Ve en la pantalla. Sí, sí se ve. Bye. No puedo sacar para escribir. Me da la opción ahí de insertar texto. Ahí está. Vaya. What time? Das, dijo, ¿verdad? Das, yeah. What time does the train to Denver leave? Leave. The field starts. Así es. Conté, ¿verdad? Start. Sí. Start at 4 to 9. We are necesitamos ya. We have art. We have. Porque art es una clase. We have art at 11. At 11. When? Does. Niños. Huevo, sí. Hola. Suelta me deja. Das. Ah, ya no lo puedo. Tendría que borrar el otro. Dele doble clic. Siempre me sale así. Pero ahí se entiende. The documentary. Documentary finish. Finish. Finishes. Finishes. Pregunta, ¿verdad? Does, ajá, finish. No, tiene razón, finish. Sí, porque lleva das. Lleva das. Uh-huh. When does the documentary finish? The documentary finishes. No, finish, está bien. Porque como ya lleva das. No, en la E. Ah, sí, finishes. Uh-huh. Finishes. At half past. Ya está hablando de la película. The film start. Y está hablando del futuro. This evening. Teacher will confuse about this topic. Porque no entendemos cuando es presente. Ajá. O sea, estamos algo confundidos. ¿Puede repetir lo que yo dije? Vaya. Vaya, por ejemplo. Usted nos comentaba que es como hablar al presente, en presente, pero al mismo tiempo se le agrega el futuro. Como nos dio el ejemplo de que cuando venga, yo le diré. Uh-huh. Entonces, pero... ¿Y cuál era la diferencia entre en el presente común y el presente que expresa futuro?
Es el futuro solamente de horarios, en horarios. Ajá, exacto, es de horarios y lleva que en qué tiempo va la expresión. En futuro, ¿verdad? Ajá, es correcto, es porque yo... Tomorrow, this afternoon, this evening, y son expresiones cercanas, porque los horarios los usamos cuando estamos cerca de del momento que va a suceder algo. Es correcto. Y estamos dentro del mismo día, podría ser, o la semana. El mismo día. Por ejemplo, estamos hablando de esto en la mañana y nos referimos a la tarde. Ajá. Es futuro porque no estamos en la tarde, estamos en la mañana. Sí. This afternoon, I have an interview. This afternoon, I have an interview. Sí. Bueno, por ejemplo, estoy viendo este de present continuous and present simple. What time are you arriving? Ahí está hablando de una persona, ¿verdad? Sí, la diferencia es que un horario le establece una organización y nosotros Ajá. adaptamos a ese horario. Pero cuando hablamos del horario de la organización, usamos presente simple. The train Ajá. leaves. The train Ajá. arrives. Ok, the store opens. The movie starts. Usamos presente sí. simple. Pero cuando hablamos de la adaptación nuestra al horario, usamos presente progresivo. I'm seeing going. A movie. Mm-hmm. I'm seeing a movie at 4 o'clock. Ok. Es como cuando estaba el sujeto involucrado en eso, se va a ocupar el presente continuo, ¿verdad? El progresivo. Cuando está involucrado en ese horario, en el evento. Si el sujeto es una persona, entonces, una persona que se adaptó al horario, uh-huh. usamos presente progresivo. Ajá. Okay. Estamos haciendo un arreglo. Pero si estamos hablando de una tienda, del tren, ¿no? Una película. Película, todo eso, usamos el presente simple con una expresión de tiempo en futuro. Porque no estamos uh-huh. viendo el futuro, pero usamos el presente simple porque es un horario. Vaya, ¿cuál es la razón? Es algo que se va a repetir. Un horario normalmente se repite. A veces la frecuencia es todas las semanas el mismo horario. Sin embargo, sí. cuando nosotros nos referimos a un punto específico en el futuro, nos topamos que eso es así. Decimos, el banco todos los días abre a las 8:30. Pero si sí. preguntamos acerca de mañana, ¿a qué horas abre? Uh-huh. Pero estamos hablando de mañana, entonces solo mañana. Uh-huh. Okay. Bueno, creo que sí ya más. Sí. Ya estamos más claros. Okay. 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 Class complete with the simple present for future. What time does the train to Denver leave? What I das o do? No, sí, creería yo que das, ajá. Porque sería it, ¿verdad? Uh-huh. La persona es una cosa. Entonces sería what I das the bank open tomorrow. Uh-huh. Así es. Va a ir otro. What time does? Does. Okay. You close. Mm-hmm. What time does it close tomorrow? Tomorrow. Ah, sería close, así correcto. Uh-huh. The new season started. Está. With S starts. Uh-huh. Con S.
¿Sí? Okay. Acá sería this season finish. Finish sería. Finishes. Vaya, lo de estoy trying lead. Ajá. Okay. Teacher, yo tengo una pregunta. Ask me, please. Okay, se la va a hacer en español porque todavía no domino la lengua materna. Es que yo, a mí de chiquito me trajeron a El Salvador, y está bueno. Es mentira. Paterna, sí, ajá, hombre, y aquí es close o closes, con eso. Closes. Closes. Okay. ¿En qué momento? O sea, a mí me gusta como, yo creo mucho en el método científico, pero también me gusta estar como bien como establecerme metas ya me hice bola. Vaya, ¿quieres ser científico? Fechas de caducidad, o sea, yo necesito ver, yo soy amante de las fechas de caducidad, entonces fiel al sistema, poniendo toda la parte uno, haciendo lo que, dejándonos guiar. ¿En qué momento se me cae la cera de los oídos y de repente ya el idioma se me vuelve más fácil de digerir? Es decir, ¿en qué momento yo ya de plano escucho una canción o algo así? O sea, no es, sé que de una persona a otra depende, pero este es un método, pues. Entonces, o sea, ¿qué viene en el futuro? Si yo pongo de mi parte y tal. Voy a decir a usted así. Muchos lingüistas hablan de un producto. Dicen, este es el método y este va a ser un producto. De acuerdo, cuando hablamos de un par de zapatos, escogemos los materiales, escogemos el mejor material posible, la mejor horma, el mejor cuero, el mejor hilo para, digamos, surcir los zapatos. Y sacamos el mejor producto posible. Uh-huh. Y con la mejor mano de obra posible. Pero cuando trabajamos con personas, no podemos hablar de producto. Porque todas las personas somos entes diferentes. Algunas personas creen en la igualdad, eso no existe. Cada persona tiene sus sueños diferentes, sus anhelos, sus creencias, su disciplina. Tiene, ¿cómo se llama?, sus fortalezas, tiene sus formas de aprender, tiene su tiempo, tiene todo lo que es diferente que hace a la persona única. Entonces, cada persona es única. Entonces, cada caso de aprendizaje es único. O sea, no le podría decir yo a usted, usted... fulanito de tal, en tal fecha usted va a estar hablando inglés perfectamente y lo va a entender bien. No, cada persona tiene su disciplina y cada persona aprende. Algunos somos auditivos, otros somos, por eso usted ve que yo pongo fotitos así porque a algunos les gustan más las fotitos y todo eso, ¿verdad? Y letras y todo. Bueno, pero aparte de eso, cada quien pone diferente tiempo para estudiar. Algunos estudian 5 minutos, otros 10, otros 15 y otros nada de tiempo. Entonces, si usted estudia todos los días 20 minutos, por supuesto, su aprendizaje será superior a cualquiera, por supuesto, hablando de alguien que tenga su misma facilidad. Porque si usted tiene facilidad de aprendizaje y dedica 20 minutos, va a avanzar un montón. Pero si tiene dificultad en el aprendizaje, porque no trae la aptitud para idiomas, usted es bueno con números. Por lo tanto,
no es bueno para hablar, pues no sé si se han fijado los ingenieros. Los ingenieros son buenos con números, pero para hablar, híjole, usted se fija que no hablan bien. Ahora, yo soy bueno con números, a mí me gustan los números, me gusta porque me gusta todo, física, matemática, ciencias, todo me gusta y todo lo estudio. Ahora, pero como le digo, cada persona es diferente, entonces en su caso, haciendo las cosas cortas, en su caso, dedique tiempo, practique, y de repente usted va a notar la diferencia y va a decir, hey, bueno, ¿por qué razón entendemos? Entendemos cuando algo es familiar. Si algo no es familiar, no entendemos, ¿verdad? Lo mismo nos sucede en español. Vamos a Oriente y oímos expresiones que ellos usan y no sabemos a qué se refieren. A mí me dijeron una vez, pasame ¿cómo se llama? La paila. La paila, y yo dije, pero si nadie está tomando café aquí, ¿verdad? Entonces, ¿y dónde encuentro la paila? Yo no sabía qué se refería. Vaya, nos fuimos a Huachapán, me dijeron, tiene menellitos. Menellitos, menellitos, ¿verdad? Y eran los churritos, pero yo no sabía. Entonces, de la misma forma, cuando su cerebro no reconoce la palabra porque no está ahí, no va a entender. Entonces, estudia y mete las palabritas en su cerebro va a tener una referencia. Va a escuchar y va a comparar y va a entender. Entonces, por eso requiere práctica. Yo no le podría decir cuánto tiempo le llevará a usted, así como no sé cuánto tiempo le llevaría a alguien más, ¿verdad? Entonces, yo diría, practiquemos, practiquemos, y no nos preocupemos por eso. Tampoco nos preocupemos por lo que no sabemos. Preocupémonos en mejorar lo que ya sabemos, pero no nos preocupemos por lo que viene. Lo que viene, vendrá. Si nos preocupamos o no nos preocupamos, siempre vendrá. Preocupémonos por poner lo mejor de nuestra parte, estudiar, ¿verdad? Y repetir, hacer lo mejor posible, dedicar tiempo y vamos a salir bien. Gracias. Gracias por la respuesta. Créame que me fue amplia y clarificó un montón de dudas. Oye. Y soy ingeniero, teacher. Es ingeniero. Ajá, por eso me cuesta expresarme, tiene toda la razón. Sí, para llegar a algo me le dio una gran vuelta. No, yo sé, yo tengo un montón de amigos que son ingenieros. ¿Por qué? Porque como le digo, me gustan los números, soy meque, me gusta. Sí. Entonces, mi hermano es ingeniero. Mi hermano es ingeniero civil de la UCA. Sí. Pero, sí. Ok. Hey, but that's nice. Vale. Ok. Bueno, denos un par de minutos y terminamos aquí, pero sí me interesaba esa pregunta. Gracias, teacher. Okay, de no verdad. Es ok. Para eso estamos. Vale, okay. Vale, entonces, si entendí, la M sería líos, ¿verdad? Pero en esta. Por ahí viene el teacher. Viene el teacher, consultémosle ahorita. Yes, ask me. What's sí, porque estamos. Teacher, estamos algo perdidos aquí. Ajá, diga. Es que vaya, aquí empezamos con es, a esas les poníamos auxiliar das y le dejamos el verbo tal cual, ¿verdad? Claro. Vaya, pero en estas. Esa no es pregunta. Esa es una oración. Oración. Ajá. Entonces estamos, porque tenemos como que lo mismo aquí que en estas de acá, y en estas les estamos agregando nosotros ing. No, pero yo no sé por qué le están agregando ing. Las instrucciones dicen simple present for future. Es. No dice progressive. Y aún, este no es ni progressive, porque progressive tendría que llevar el verbo to be y el ing. Ajá. Han comenzado bien. Ah, ok. No nos torzamos. Sí, en esto creo que la indicación era la que no habíamos visto. No se preocupe, no hay problema. ¿Por qué quiere? Ajá. Sí, va, entonces aquí continuamos. Solo Dios es perfecto. ¿Sí? Va, entonces aquí, Dios. Hurry up, por consolarme. Gracias, Techo. Close, ¿verdad? Ajá, the store closes,
Closes. Ahí sí llevaría la S al final. Closes. Una tienda es it. The store closes. ¿Qué? Hola. Sí, aquí estamos. Closes in 20 minutes. So. Así. Yeah. Así es. Mm-hmm. Vaya. The next plane. Leaves. Leaves. Echo, excellent. Yes. Leaves. In an hour. My train. Departs. Departs. Así. Yes. Departs. That's it. Departs. In 20. My class starts. Starts. Así, ¿verdad? Con la starts. T. Starts, ¿no? ¿Así? Con una T. Ah, una T me falta. Yeah, starts. Echo, that's it. Starts. TV program. Finishes. This TV finishes. Llega, llega. Teacher. Yes, Javier. We have a... tenemos duda aquí sobre si usar la tercera persona. Por ejemplo, la primera, yo... pensaba que es, vaya, vamos a decirle lo que piensa cada uno. Okay. En la A yo digo que what time does the train to Denver leave, pero sin la S, va, leave. La S, sí, leave. Manuel dice what I doing. Ah, Carla no. Dice what I eat is it. No, no, ok, veamos, sí, yo entiendo que quieran poner what time is it, porque se acuerdan cuando, como preguntaban la hora, ¿qué horas son? What time is it? Pero no, pero se acuerdan que después estudiaron what time do you get up, what time do you go to school, what time does she get up, what time does she go to school. En este caso es the train to Denver, el tren para Denver. Entonces, what time, ¿cuántos trenes? Un tren. Uno. Entonces es it. What time does it leave? What time does it leave? Por eso usamos does. What time does the train to Denver? Okay. Does it. Sí, pero como no lo vamos a sustituir, se los sustituyo para que ustedes entiendan a qué, cuál es la referencia, ¿verdad? Es como usar tercera persona, pero... Es tercera persona. El tren es tercera persona. Es tercera persona, va. Aunque no sea persona en español, pues, pero en inglés, sí. Sí, no, me refiero... como es tercera persona. Como sujeto. Sí. Ajá, como el it para animales y todo eso. ¿Verdad? Exacto. Ajá. Entonces, the field persona. Does start a quarter to nine. Yes, starts. Starts because... Film is one film. Okay. That's excellent. Por eso se le agrega la S de the third person. Y la letra D está mal. Sí. Sí, es que ese decía ahí, Mr. Manuel. Estamos confundidos con eso. No se preocupe, no hay problema. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Ok. Entonces yo le había puesto ahí, when does the documentary finish? Sí, es que el documentary, ¿cuántos documentaries? Uno. Entonces es... Ajá. When does it finish? Entonces, what time does it finish? Cuando tengan duda si es singular o plural, o sea, cuando no sepan si van a usar does o do, recuerden, si es tercera persona, si es it, y el pronombre que sustituiría la palabra es it, usamos does. Sí. Ajá. Ok. Y las C siempre va a ser have.
Sí, sí. We no es tercera persona, es primera persona del plural. Pues, por ejemplo, la E, compañera, tendría que ser finishes, because estamos hablando del documental. Documental. Finishes. Vale. Okay. Ya nos vamos entrando lo más difícil del inglés. Porque... No, pero no se preocupen. Ya, ya no estamos con lo de nice to meet you, my name is. No, la idea es, ustedes no se preocupen de esto. Digamos, lo que sucede es que hay que estudiar, dedicar tiempo, y yo sé que son súper ocupados. Yo he visto los horarios de ustedes que ya están bien yuca, pero ¿a qué horas me levanto yo? Temprano también. ¿A qué horas tengo mi primera clase? A las 7. Sí. Entonces tengo 10 horas de clase. Entonces estoy saturado. Pero, ¿qué? ¿Eso quiere decir que no les voy a preparar la clase bien? ¿Que no se la voy a hacer lo más bonito que yo pueda? Es mi obligación. Aunque me duerma bien noche. Mi obligación es hacerlo lo mejor posible para ustedes. Sí, así es. Aunque me pese. Estoy así. Por eso ven errores ahí porque... Ya estoy bien cansado. Sí, es parte del cansancio. No, pero... Es que no, a mí no me gusta venir... Ah, solo un PowerPoint y con eso pasemos toda la clase. No, hombre, la idea es que practiquen. Que... Sí. In the letter F. F. Letter F. Does. No, porque es we. Estamos hablando de... Es do. What I do. What time do we? What time do we have the geography test? What time? Does it close? Excellent, Carla. Bárbara, Carla. This season finishes. Hurry up, the store closes in 20 minutes. The next plane leaves. And this TV program. This TV program finishes. Finishes. Excellent. Very good. All right, ladies and gentlemen. Thank you. Okay, let's go to the main group. There are 8 people out. It takes time, so let's wait. Let's wait. Valiente Ileana. Valiente Ileana. Bárbaro. Tiene rato de ir manejando, ¿verdad? Uy, una popa, creo que vi. Un aplauso. Sí. Una rastra pasa a la par y nada que se mueve. No. Primero Dios. Mujer de arranque. Definitely, yes. Okay, excellent. Let's see. Then everybody's out. Let's go to the attendant.
attendance. Camilo. Present, mister. Excellent. Nice. Cecilia. Okay. Fátima. Okay. Fátima didn't come today, right? So. Gerardo. Gerardo Alfredo Chicas. Ileana Estela Serrano manejando. Excelente. Present. Excellent. Very good. Isaías Santana. Okay. Javier Antonio Reyes. Present. Excellent. Nice. Jessica Marisela Zabaleta. Present. Very good. Nice. José Eduardo Valdés. Present. Excellent. Good. José Osmar Campos. Present. Very good. Nice. Karen Leticia León. Present. Excellent. Very good. Carla Esterlina Guerra. Present. Very good. Nice. Luis, Luis Alberto Cruz. Okay. Luis Enrique Castaneda. Present, mister. Nice. Very good. Manuel Antonio Romero. Presentation. Excellent. Very good. Mirna Janet Saldaña. Okay, Noé Humberto Barrera. I'm here, mister. Excellent, very good. Esaú Cartagena. Present. Excellent, very good. Ricardo Martínez. Present. Very good, nice. And Selena Maribel Rivas. Okay, ladies and gentlemen, let's continue. We have things, more things to do. Okay. Present progressive for future. Present progressive for future. Okay. It says to show how the present progressive is used. Okay. These are examples. Okay. Los ejemplos los vamos a leer un poquito rápido y vamos a ir a los ejercicios. I'm meeting Jim at the airport. I'm leaving tomorrow. We're having a staff meeting next Monday. Is she seeing him tomorrow? He isn't working next week. They aren't leaving until the end of next year. We're staying with friends when we get to Boston. I'm meeting Sally at 7. I'm flying to New York tomorrow morning. We're getting married next July. I'm leaving very early tomorrow. I'm taking the 7:30 train. I'm playing golf with Jack next Saturday. Would you like to come? I'm seeing the dentist after class. I'm seeing my friends after class. Okay. Example. Study the following. I'm doing something tomorrow. O sea, usamos el presente progresivo, pero con expresión de tiempo. Quiere decir, I have already decided and arranged to do it. Quiere decir que ya he decidido hacerlo. Y ya hice arreglos para poder llevarlo a cabo. Okay. I have already decided and arranged to do it. What are you doing on Saturday evening? ¿Cuáles son tus planes para el sábado? What are you doing on Saturday evening? ¿Qué has decidido hacer el sábado? What are you doing on Saturday evening? I'm going to the theater. I'm going to the theater. What time is Catherine arriving tomorrow? 10:30. I'm meeting her at the station. I'm meeting her at the station. Or I'm picking her up at the station. I'm not working tomorrow, so we can go out somewhere. Steve isn't playing football next Saturday. He's hurt his leg. I'm going to do is also possible in these sentences. Lo que estábamos estudiando al principio. Estos son posibles en esta forma. What are you going to do on Saturday evening? Okay. What are you going to do on Saturday evening? ¿Cuáles son tus planes para la noche del sábado? Okay. What are you going to do on Saturday evening? But the present continuous is more natural when we talk about arrangements. El presente continuo es más natural cuando hablamos de arreglos. Do not use will to talk about what you have arranged to do.
Si es algo que usted ya arregló, ya hizo lo necesario para hacerlo, no use will. Okay. What are you doing this evening? Not what will you do. Alex is getting married next month. Not will get married. Alex is getting married next month. You can also use the present continuous for an action just before you begin to do it. I am tired. I'm going to bed. Me voy a la cama. I'm going to bed. Okay. This happens especially with verbs of movement. Go, come, leave, etc. I'm tired. I'm going to bed now. Good night. Okay. Jess, are you ready yet? Yes. I'm coming. Cuando dicen, ya voy, ya voy. Es, I'm coming. I'm coming. ¿Verdad? No decimos, I come. No, I'm coming. Hey, hurry up. I'm coming. I'm coming. Okay. Ya voy, ya voy. I'm coming. Okay, let's practice the exercise. Y después vamos a leer el memo. Okay. So, tonight, going out with friends. What are you doing tonight? I'm going out with friends. What are you doing tomorrow? I'm having a staff meeting. What are you doing after class? I'm eating out with friends. What are you doing tomorrow evening? I'm traveling to New York. Y eso vamos a practicar. Esa sería la primera. La segunda, vamos a leer esto y vamos a choose the correct option. I'm meeting or I meet. Okay, as you know, I have quite a busy week coming up. On Monday, es un arreglo, ¿verdad? No es un horario. Entonces decimos on Monday, I'm meeting with the marketing team all day to discuss New Year's brochure. Brochure es la propaganda de él. Okay. On Tuesday, I'm visiting our partner school in London, etc. So esa sería la otra. Solo estas dos harían ahorita. Aunque este ya es de la otra parte. Entonces solo hagamos esta. Después vamos a regresar a Kay. Okay, let's go and do this. I'm going to give you 6 minutes for this. Only 6 minutes. So let's go. Okay. The groups are opening. Please join. Jessica is in group one. Jose Eduardo is in group one. Okay. Jessica, you may join group one. Michelle, que tengo problema con la conexión. ¿Cómo hago para agregarme al grupo? Vamos a ver. Lo voy a cambiar de grupo. Pasar. No, ahí déjeme. El asunto es que no le puedo mandar invitación al mismo grupo porque ya está ahí. Solo la puedo cambiar de grupo. Vale, voy a cambiarla, vale. Voy a cambiarla al 2, pero no entra. Y la voy a volver a pasar al 1. Entonces entra. Ignore la primera invitación. Vale, ahora la voy a pasar al 1 otra vez. Ahí está, entra. La que sí. Esa creo que es. Okay. Tonight.
going out my with friends. ¿Quién comienza? ¿Comienza? Who starts? What are you doing tomorrow? Esta yuca. Bueno, entonces practiquemos esto, Carlita. Aquí. Okay. Carla, what are you doing tomorrow? I'm having a staff meeting. Manuel, what are you doing after class? Eating hot white with friends. Eating with friends, okay. ¿Quién más está por ahí? Isaías. Luis y Alberto, Isaías y Omar. Isaías. What are you doing? Omar. Good evening. Okay, what are you doing on Monday? I present in the new project. Okay. I presting a new project. ¿Cómo se pronuncia esta palabra, compañeros? Presenting. Okay, Luis. What are you doing? 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 On Tuesday? I'm giving a talk at the university. Okay. No, what are you doing on Friday? I'm insigning the new tasks. Okay, Camilo. What are you assigning? I'm assigning the new tasks. I'm assigning tasks son tareas. Ajá, la primera, ¿cómo dice? Asignando. Assigning. I'm assigning the new tasks. Tasks. Okay, gracias, Tisha. Welcome. Okay, Camilo, what are you doing on Saturday? I'm going to a concert. Okay, Luis, what are you doing on Sunday morning? I'm going to church. Okay, Noé, what are you doing on Sunday afternoon? ¿Cuál era la? Once. La once. Once, okay. I'm attending a wedding. I'm attending a wedding. I'm attending a wedding. Wedding. Oh. Okay. Luis, creo que voy, bro. Okay. What are you doing on Sunday evening? I'm going to the movies with my friends. Okay. Vaya. No sé si habrá tiempo para repasar. On Saturday. I'm going to a concert. Okay.
Espérame. What are you doing on Friday? I'm going out assigning the new task. What are you doing Saturday? Doing, what are you doing? What are you doing on Saturday? I'm going to concert. What are you doing on Sunday morning? I'm going to church. What are you doing on the Saturday afternoon? Sunday afternoon, pardon. Excuse me. I'm going attending. I'm attending a wedding. I'm attending a wedding. Solo ponemos wedding. Si aparece going. Si no aparece going, no. Having a staff meeting. I'm having a staff meeting. Eating out. I'm eating out. Traveling. I'm traveling. Okay, thanks. Mm-hmm. What are you doing? Okay, excellent. Now, over here, you will find the word deputy. Deputy, aquí en medio, deputy significa como vice. Decimos deputy director, vice director, ¿verdad? Deputy head, un vice director. Deputy head. Okay, y eso vamos a hacer esto. Okay, then this one, complete using the present progressive. What are you doing tomorrow afternoon? I'm visiting my aunt. We aren't going to the shopping center on Saturday. We are playing tennis instead. Where is Jane going on Saturday evening? She isn't going anywhere. She is studying for an exam. What are you doing this afternoon? Okay, sorry. What are you doing this afternoon? They are taking their driving test. Como que no pega, ¿verdad? Porque es, what are they doing? Yo le puse, what are you doing? They are taking their driving test. So aquí es, what are they doing? What are they doing this afternoon? They are taking their driving test. How is he traveling to England next week? He is traveling by plane, of course. Okay, y seguimos con eso. Siguiente, complete con simple present for future. Y choose the correct option. Okay, esas serían. Uno, dos, tres, cuatro. Okay, four. Let's go to the groups and let's work. Okay, you can do it. Okay, the groups are already opening. Please join. Ya llegó Ileana.
Yo sigo aquí abajo. No, no. Ese es, ¿verdad? Sí, sí. Siguiente. La otra. Y sí, sí. La otra. Está la vida ya. Yo me caí. Progresivo. What are? Sí, ¿verdad? Sí. Me caí. Yo me caí. No, me voy. No me voy. The first one is start. No, start. ¿Cuál sería ahí? Starting o start. The first one. Es un horario. Start. Es horario. Okay. At 9:30 and they are ending. And they end porque también es un horario. And they end. Okay. 30. 6 people at all together. I think. Estaba hablando. I say. Del. I'm seeing. Vicepresidente. Deputy. Hill. On Sunday and as soon as get back. There's the weekly team meeting that usually. Goes on until 5:30. I have a day's holiday over. Okay. To me, so I take it forward. Mm-hmm. I take it. We have interviews for the new teachers job on Wednesday. The first one starts at 9:30 and they and at 3:30. Six people altogether, I think. Seis entrevistas. Ellos están hablando de entrevistas. The interviews start at 9:30 and finish at 3:30. They are interviewing six people. Okay, continúa, Ceci, o camino. Okay, ¿dónde terminó, perdón? Hasta 3:30. Okay. Six people, sigue usted. Six people all together. I think I am seeing the. ¿Cómo se pronuncia esa palabra, teacher? Deputy head. On Thursday, and as soon as I get back, there's the weekly
meeting that usually is going on until 5:30. I have days and it has day holiday always to me too. I am working a day off on Friday. Camilo. Last Geneva Fair is starting next Monday. I'm coming in on Saturday or Sunday briefly to check everything is okay. It may be at any time if you need advice. Advice. Va, pasemos a la siguiente. Is stars. The fear one. Stars. He starting. Oh, he starts. Stars. Es horario. Starts. Igual que la otra, la anterior. Live at star at night. Thank you, teacher. No problem. And they. They end. End. Es horario. Start. They end. Six people all together. Seis personas. Start. Seis personas por todo. Six people all together, I think. Starts. No, starting. The first one starts. The first one starts. Uh-huh. Y en la siguiente es la palabra end. End, ajá, porque es horario también, at 3:30. En la anterior es la starts. Ajá, y es starts. End. Presente, six people alto cares. Yes, I think. I am. Say, sí, ¿qué? I am. The deputy, hell. ¿Cómo pronuncia? Say. I see. Seeing. They put it here on Tuesday and seeing. Seeing. No sitting. Seeing. No saying. Seeing. Bus. There's goes. Este suena O-U. Goes. Porque Rodrigo Goes es del Real Madrid, ¿verdad? Pero este es goes. Solo goes. I have a day's. Okay, I want to move to me, so and takes a day off on Friday. I'm taking a day off. Ese no es horario. Entonces, I'm taking a day off on Friday. But the
The new term sí es un programa, entonces es the as the new start, the new starts next Monday. I am coming back. Coming back. Next Saturday, I'm flying United. Only in my dreams, I'm flying for the United States. Flying. I'm flying. United, la Airlines. United Airlines. United, la línea atlética. Okay, screenshot. Okay. Bárbaro. La fiesta, patronales. Me da razón. ¿Ya estuvo? ¿Ya? Next. No escuché hasta cómo se escuchó el screenshot, un gran ruido. Es cuando eso captura, ¡plam, plam! Complete with the simple present for future. When she coming from she coming school. From school. She comes, is come. Present. Come. She comes to oh. We have aquí ya comienza lo very hard. Comes, no coming. When she comes. When she comes. Okay. Y aquí viene la confusión. From school, we will lunch. I will start. Here when she, gets from work. Getting. Get. Nada que ver con el infinitivo. No, y no estoy pensando en otra en otro verbo, o sea, solo el tema en la presente, en este, por el presente progresivo. Okay. Ocupar el verbo to be. Que el infinitivo solo es to y el verbo. To go, to study, to play. Es el infinitivo. Ah, ok. Bye. Y ese se traduce como ir. ¿Se acuerdan de las tres? De las tres formas, ¿verdad? Are, air, ir. Uh-huh. Bailar, comer, vestir. Uh-huh. Son infinitivos. Vaya. Este es presente. Está comiendo, está durmiendo, estás saliendo. Eso es, ese es el progresivo, esa acción. Progresivo. Está pasando en el momento, pero para futuro. Le ponemos la el tiempo futuro. El tiempo futuro. I'm coming tomorrow. Regreso mañana. I'm coming tomorrow. Vale, la D dijimos que le íbamos a cambiar, ¿verdad? ¿O cuál? What are they? ¿O cómo? Recuerdo que dijo que le íbamos a cambiar ahí la persona. ¿O no, teacher? No recuerdo. La Y. Aquí. ¿Hola? Darín, le falta la Y. Es cierto. Y-I-N-G. Bueno, ajá. Teacher, el otro viernes, no, este viernes no voy a estar en clase, teacher, lo siento. Uy. Yo no voy a estar dentro de dos viernes, no voy a estar en clase. Ah, pues sí, ¿por qué vamos a estar de vacaciones? La Y y es que Ceci. Don't worry. La Y. Y después ING. I-N-G. Le falta la I después de
I-N-G. Studying, studying. Uh-huh. I-N-G, excellent. Y esa la de la dejamos así como con el you. Se fue el teacher, bueno, que sale. Piensen que es they. Piensen que es they, aunque dice you, pero es uh-huh. What are they doing this afternoon? What are they doing this afternoon? They are taking their driving test. Okay. Uh-huh. Mm-hmm. Tengo que modificar eso. Ya estaba más dormido que... Ya era el cansancio. Esta es la 16. Esta es day. Entonces, day... ahí sería they are take, taking. They are taking. They are, they are taking. Yes. Entonces la otra la sería. Estaba de hablarles y hablarles y yo decía, me quieren contestar y no tenía encendido el micrófono. No, yo veía que estaba moviendo la boca, pero yo dije, no ha terminado de cenar. ¿Cómo mastica de rápido? How is he traveling? Esta es la hora de los perros en mi colonia. Es una gran bulla. ¿Cómo era? Así era. How is, ajá. Traveling. Qué pena. Uh-huh. Y la otra es también he is traveling. He's traveling. He's traveling. He's traveling. Ajá, así. Y a ver. Oye. Ok. Guardar, ¿verdad? Luis. What is she cooking? What is she cooking? Ah, okay. Ahorita lo corro. Quiero ver si se escribe. Ahorita lo corrijo. Okay, ahorita. Así, ¿verdad? Va y aquí. She's making, I think, or cooking. She's cooking, right? Mm-hmm. Y acá. What are you doing?
what are you doing tonight? Uh-huh. What are you doing tonight? Así, ¿verdad? Yeah. Mm-hmm. What are you doing tonight? Nothing. I'm así, ¿verdad? Yeah. I'm staying. Falta el am. I am staying. Okay, ahorita. I am. Okay, thanks. Ahí está. Ahí está. When are you coming back? Perdón. When are you coming back? Miren, me pasó igual yo hablando hace ratito. Y nadie le escuchaba. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Se me le perdió la G. Y aquí, next. I am. I'm flying. Flying. Y-I-N-G. ¿Sí? No, faltó la I de puntito. Ah, yeah. Ya entendí en cuál es que tengo que poner la I de puntito. Bueno, así. Okay, there are 13 people out. 14. Two people are missing. Okay, let's go to the attendant. Okay, Camilo Ernesto Guzmán. Present. Excellent. Cecilia del Carmen Hernández. Present. Excellent. Fátima Lisette Llanos. Gerardo Alfredo Chico. Liliana Estela Serrano. Present. Excellent. Isaías Santana González. Present. Excellent. Javier Antonio Reyes. I'm here, teacher. Excellent. Nice. Jessica Marisela Zabaleta. Present. Excellent. Nice. José Eduardo Valdés Martínez. Present. Okay, excellent. José Osmar Campos. Present, teacher. Excellent, nice. Karen Leticia León. Carla Esterlina. Present, teacher. Excellent. Carla Esterlina Guerra. Present. Excellent, nice. Luis Alberto Cruz. Present. Excellent, nice. Luis Enrique Castaneda. Present, mister. Excellent, nice. Manuel Antonio Romero. Present, teacher. Excellent, nice. Mirna Janet Saldaña. Noé Humberto Barrera. Present, teacher. Excellent, nice. Esaú Cartagena. Present. Excellent, nice. Ricardo Martínez. Present. Excellent, very good. Selena Maribel Rivas. Hoy se queda conmigo Carla Esterlina Guerra. Okay, so, ladies and gentlemen, thank you very much for attending tonight. I'll see you tomorrow, okay? Good night. Okay. Take care. Have a good night. Bye-bye. Bye, teacher. Good night. Sure. Bye-bye. Take care. Good night, teacher. Good night. See you.
Okay, buenas noches, Carlita. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Qué dudas tiene? Más que todo, teacher, en esto de la presente progresivo, tengo ahí como un poco de confusión. Usted vio que estábamos ahí. Ajá. Sí, cuando utilizar el verbo to be más el verbo y el ing, o cuando es solo con las palabras come, finish, open. Entiendo que eso solo es para horario, ¿verdad? Es el presente simple y el otro es presente progresivo. Sí. Sí, el de horarios, timetables or schedules. Uh-huh. Es the bank opens at 8:30 tomorrow. The bank opens at 8:30 tomorrow. Ese es schedule. Opens, presente simple. Por mm-hmm. Okay. Arrangement. Arrangement es un arreglo. Algo que ya tenemos decidido y algo que es un plan hecho y derecho. Okay. Decimos, I'm going to a concert next Saturday. Dice, I have tickets. Voy a un concierto o voy a ir a un concierto el sábado. Ya tengo los boletos. I'm going to a concert next Saturday. I have the tickets. Okay. So, arrangement is present progressive. Schedules, simple present. Okay. Le voy a poner aquí simple. Present. Uh-huh. Y este es present progressive. Y este es present progressive. Es para arreglos. Uh-huh. De los arreglos, estos serían como planes hechos y derechos que ya no se deshacen. Okay. Dice, my sister invites me to have dinner with her. Says, hey, what are you doing tomorrow evening? Tomorrow evening, nothing. Why? Do you want to come to my house to eat? Sure, of course. Okay, bring the soda and come at 7. Ah, okay, fine. I'll be there. Okay. Later, a friend calls, hey, what are you doing tomorrow evening? I'm having dinner with my sister. Why? Do you want to come and play basketball tomorrow? What time? Mm-hmm. At 7 o'clock. Sorry. Mm-hmm. I'm having dinner with my sister at that time. Mm-hmm. I believe it's your sister, not my sister. So, 7. Dinner with my sister. Hey, but we can play basketball some other day. Tomorrow, dinner with my sister. Okay, so arrangement. Arrangement. Uh-huh. Okay. Se le da. ¿Otra preguntita? No, creo que ese es el tema así como que más confusión tenía. Okay. Uh-huh. Then go to do the homework. Okay. Go to do the homework and I'll see you tomorrow. Okay. Okay. Good night. Good night. Take care. Be good. Thank you. You're welcome.